¿Catalanes aquí, no? Sí, Vesca. Vesca, Cataluña, sois benvinguts aquí. Me llamo el Pere Sánchez y me ha dicho que a lo que necesitéis. Que tot bé y que tothom... volem la independència o lo que sea. Els diners, ¿qué tal mi català? ¿Bien o...? Molt bé, merci, merci. Bueno, si os ofende algún chiste estos de catalanes, os pido amnistía. Podéis aplaudir cuando guste algo. Fuerte, me viene bien para beber. A mí me la sudan los aplausos. Ay, la hostia, ¿eh? ¿Cómo está el tema? Está calentito, ¿eh? Al lado de los contenedores, los de Barcelona están diciendo, eso ya sabemos. Los vascos están diciendo, qué panda de amateurs, todos. ¿Hay vascos aquí? Sí, bye, bye, bye. No, eso no es que se vayan, es sí, sí. Un euskera, ¿no? ¿De qué parte sois, los vascos? Del original, ¿no? Nada de sucedáneos de mierda, de Victoria, castellanos o pijos guipuchi. Nada de eso, ¿no? A tope, ¿no? Bilbao. ¿Y habéis venido aquí a posta a verme o qué? Sí, a propósito. Yo luego os cocino unos pinchos de esos, os tomamos unos chacolis, lo que haga falta. El monólogo, si queréis, lo hago en euskera. Para hablar euskera, lo único que tenéis que hacer es hacer así y ya estáis hablando euskera. Para hablar catalán hay que ponerse como que se te ha quedado algo aquí, ¿no? Y de repente estás hablando el catalán, parlant catalán. Y madrileño, es que eres bueno, ¿no? Aplaudid los que vengáis de fuera de España, iba a decir, como si Madrid fuera España y España dentro de Madrid, que decía Ayuso, ¿no? Y somos dentro y la tercera derivada, los de Madrid, para los de fuera, os lo explico, aquí más de la mitad ha votado Ayuso, ¿vale? Y los que no lo han votado, soy Zeta. Se han reído los que son ETA. Los votantes de Ayuso están diciendo, no, no he entendido esto. Bueno, en fin, vivimos en una dictadura, dice Ayuso. Yo también lo creo, pero no de Pedro Sánchez, sino del humor, ¿no? Ya no se pueden hacer chistes, ya no se puede levantar a la capitana de la selección y darle un piquito, no se puede hacer nada, ¿no? ¡Oh! No voy a ir por ahí, no voy a ir por ahí. Me voy a meter con Rubiales, sí, pero no por el tema ese. El piquito Rubiales era un desgraciado, estamos de acuerdo en esto. Él montó la Supercopa con el ex de Shakira, no sé si lo sabéis, que lo han dejado Shakira y Piqué. Ha sacado 16 discografías. El tío abuelo de Piqué está diciendo, ¿por qué yo? ¿Yo qué he hecho a esta señora, no? Y lo han dejado. Ahora está de moda dejarlo, habéis visto que está de moda dejarlo. Hay como un challenge en redes, estar con tu pareja, Patricia, ya no mola. Hola, ¿qué tal? ¿Eres su pareja? No. ¿Ah, no? ¿Quién eres? Su padre. Ah, sí. Muchas gracias, buenas noches. Aquí no ponemos ningún tipo de restricción. Ha venido Woody Allen también con su hija. No hay ningún problema. ¿Qué problema que dicen allí? Problema, o bueno, o la normalidad, ¿no? Follarte a tu hija que dice en el País Vasco. No, yo también, a mi novia también le saco unos cuantos años, 22. Soy el Risto Mejide de la comedia. Y no entiendo ahora, Patricia, tú eres Zumer entonces, eres nacida cerca del 2000 o así, ¿no? Más mojo, pero la voz todavía está por salirte, ¿no? Eres más mayor, pero tímida, ¿no? Vale. No, pero sí que eres millennial, al menos sí, ¿no? Pasa los 30 años. ¿Pasas los 30 años con esa vocecilla? Has pasado por perfil bajo. ¿Y tú que la tuviste con 15, cabrón? ¿O qué edad tienes tú? Si está muy bien, ¿has ido mucho a Turquía o...? Han caído. ¿En serio? En serio, en broma. Hostia, pero estás muy bien, ¿no? Joder. Eso es porque en vuestra familia habláis bajito, ¿no? Y eso te mantiene joven. No, yo no entiendo a las nuevas generaciones cuando hablan, ¿no? Pues
mi chica las dos primeras noches que se quedó, después de la segunda noche me dijo, bueno, ya que me voy a quedar más noches, ¿podrías comprar discos desmaquillantes? Que llevaba muchos años soltero, él le ha tocado comprarlo porque la verdad, ¿no? Y claro, vio mi cara de pánico y me dijo, es broma. Pero si quieres, no es broma. ¿Qué mierda de expresión es esa? Es broma, pero si quieres no es broma. Digo, ¿qué habéis inventado esta expresión ahora, los de la generación Z? Y dice, no, no, es una expresión antigua, ya se usaba el siglo pasado. Digo, sí, sí, claro, Franco. En el 36 dijo, voy a pillar un avioncito y me voy a hacer con el control del país. Es broma. Pero si queréis, no es broma. Y 40 años con Paquito. Ya tope, ¿no? Franco era así, era el precursor del lenguaje millennial, ¿no? A Franco cuando lo llamó Hitler para que entrara a España en la Segunda Guerra Mundial apoyando al eje fascista, le dijo Hitler, ¿quieres apoyar el eje fascista? Hitler era el alto de los morancos, ¿vale? Dice, ¿quieres apoyar? Y Franco le dijo, él hablaba millennial, ¿no? Él le dijo, bueno, yo estoy living con el fascismo. Os shipeo completamente. Pero vais a puto perder. Sois unos fucking losers. No me puto renta. LOL. XD. Me voy a puto defender España. Ay, Franco era así, era un cachondo. Fuerte aplauso para Franco. Uy, que te ha quedado ahí con la mano. Sabía yo que no iba a haber nadie aquí de aplauso de Franco. Están todos en Ferraz ahora mismo. En fin, bueno, está la cosa calentita ahora, ¿no? Con la amnistía, con la... Uy, yo digo, viene aquí uno a denunciarme. Y no es el cocinero. Si queréis pedir algo, es venezolano, él prepara todo con polvos mágicos, ¿vale? Toda la cosa calentita, lo que os decía, que está de moda cortar. Ahora es lo que se lleva, pues eso, Piqué y Shakira, Raúl Alejandro y Rosalía... Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Cortaron literal, ¿eh? ¿Sois gente que se ofende con los chistes o...? Porque por aquí se están riendo, pero por ahí están diciendo, madre mía, ¿a dónde hemos venido? Esto es horario infantil, no se puede tirar esos chistes. Díselo a Telecinco, que estaba todo el verano intentando exculpar al hijo del famoso, ¿no? Y aparte dice, como es influencer y guapo, dice, con esos abdominales puedes rajar a quien quieras, ¿no? Que claro, Telecinco decía, va, total, ¿a quién ha matado? ¿A un moreno colombiano, marica? Esto suena racista y homófobo, pero no lo digo yo, es Telecinco, ¿vale? Es Telecinco que habla así, mira, ya se va el venezolano para allá. Lo tenemos encerrado en la cocina. Ahora ya podéis pedir polvos de estos. El caso es que Daniel Sancho demuestra lo que somos los españoles, ¿no? Podemos ser, pues yo qué sé, reponedores del PRICA, podemos ser ingenieros o asesinos en serie. Da igual, a todos nos gusta la fiesta más que un tonto un lápiz, no me jodas, ¿no? A Daniel Sancho, cuando mató a Edwin Arrieta, lo pasaron a buscar dos chicas por el bungalow para ir de fiesta a la Full Moon Party. Entonces llegaron allí y le dijeron, Dani, vamos a la Full Moon Party, ¿te vienes con nosotras? Y dijo Daniel Sancho, dice, pues mira, me pillas aquí descuartizando a un colombiano, pero... ¿Has dicho Full Moon Party? ¡Vamos adelante! La hostia, imaginaos que Jeffrey Dahmer, ¿sabéis quién es Jeffrey Dahmer? El que me mataba a negros por afición, ¿no? Después de follárselos, bueno, Jeffrey Dahmer era un tío muy turbio, pero imaginaos que hubiera sido sevillano. Si Jeffrey Dahmer hubiera sido sevillano, no se hubiera perdido ni un día de feria, ¿no? Hubiera estado todo el día en la caseta, bailando sevillana. ¡Ole, Jeffrey, qué arte tiene, mi arma! ¡Ole! Jeffrey, ¿qué te ha manchado el traje? Y dice, hombre, el rabo de toro, que no veas cómo ser rica. Ay, la leche, ¿no? Qué veranito. Shakira y Piqué, me hace mucha gracia. Shakira está jodida. No sé si os habéis dado cuenta, está un poco jodida con lo de la mermelada. Bueno, la han jodido y entonces ya no sabe qué hacer para joder a Piqué. Dice, he hecho mil canciones y el tío sigue haciendo el subnormal y se la bufa. Aquí tiene 3 años mentales. Pues voy a joderlo de verdad, voy a sacar a los niños. Ahora saco a los niños, ¿no? Y puso a los niños a trabajar, rollo Amancio Ortega, ¿no? Y dice, venga, niños,
niño, a trabajar Sasa, Sasa, y el Sasa ahí sin dientes, ¿no? Tocando el piano, la baladita esta de sirve de anestesia al dolor, para lo que quieras estoy. Una letra hiper complicada, ¿no? Viniste a completar lo que soy, en el fondo soy Mariano Rajoy. Era Mariano Rajoy el niño, no me jodas, ¿no? Estaba el niño así con los ojos en grandes, ¿no? ¿Os acordáis de Mariano? Joder, se echa de menos, ¿eh? ¿Cómo molaba? La política en la época de Mariano molaba. Hacían un cartel político y era Mariano así con los ojos en grande, ¿no? Como que había visto una polla muy grande, ¿no? Soy Mariano Rajoy. No es como ahora, la política se ha vuelto como muy cool, ¿no? Tú ves el cartel de Sumar, ¿no? Ves a Yolanda Díaz y no sabes si está vendiéndote un champú o está pidiendo el voto, ¿no? Pedro Sánchez sale ahí en plan de... Vótame, ¿no? Adelante. Adelante. Soy guapo. Súbete a mi Falcon y te follo, ¿no? Abascal, a ver si os creéis que también los otros también. Abascal parece que va a conquistar el Imperio Otomano, ¿no? El Capitán Trueno parece ahí en el cartel, igual, ¿no? Luego parece uno de los del Imperio Otomano, más bien, ¿no? Y luego Feijó, ¿no? Feijó tenía ese cartel con los ojos esos claritos, estaban trucados, eran ojos grises ya, parecía un caminante blanco, ¿verdad? ¿Sabéis de Juego de Tronos? El caminante blanco este que viene de los muertos, igual. Blanco, blanco, ¿no? Como, bueno, cada vez que se bajaba el yate. ¿Blanco o blanco? Ahí he perdido a mi público, a User. Ay, me encanta cómo está la política. Yolanda sacó un partido nuevo de izquierdas, ¿no? Dijeron, bueno, hay 500 por 501, ¿no? Vamos a darle un nombre nuevo, Sumar, ¿no? Operaciones matemáticas siempre, ¿no? Y claro, Yolanda llegó con otro talante, ¿no? En plan de, así como es ella, llegó en plan de, bueno, yo quiero montar un partido de izquierdas en el que estén aunadas todas las ideas progresistas, ¿no? Y todo el mundo va a ser bienvenido, bienvenida, bienvenida. No vamos a excluir a nadie. Absolutamente nadie. Llegó a Irene Montero y dice, yo también puedo decir, no, tú no. Que sí, que quiero sumar. Le dice, no, tú restas. A ver, ¿que quieres sumar? Que no, ¿que quieres sumar? Que no, ¿que quieres sumar? A ver, Irene, no es no. Y este chiste me ha hecho tremendamente popular entre los niños de la calle Ferraz, los que están ahí ahora de visita. Estuve con una chica que era muy de izquierdas y pasamos por la tienda de Loewe y vi un puzzle, que es el bolso como cool de Loewe. Mira, ¿qué tiene el puzzle ahí de vosotras? ¿Os gustaría, no? No. ¿Sí tenéis el puzzle? A ver, explícame un poco qué pasa. Yo sí lo tengo. Ah, tú sí lo tienes. Vale. Me viene a ver público pijo, Y ella me dijo, qué guay el puzzle, y vimos el precio, 2.500 euros. Que maneja aquí. 2.500 euros, diseño de Jonathan Anderson, la hostia, ¿no? Y me dice, está guay, pero yo es que soy de izquierdas, yo jamás por mis principios podría llevar un bolso de 2.500 euros. La semana me aparece con un Louis Vuitton. Un Louis V, 1600. Digo, pero tú no eras de izquierdas. Y dice, sí, soy de izquierdas, pero del PSOE. Este no ha gustado a los votantes del PSOE. Normal, normal. Bueno, yo, por ejemplo... A mí me gusta meter caña a todo el mundo. Yo, por ejemplo, me hace mucha gracia la gente que critica la ley del sí es sí, que puede haber más redundante, ¿no? Sí es sí, obviamente, ¿no? Y claro, mucha gente dice sí es sí, y yo digo, no, no siempre. Porque a veces te dicen sí, 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 sí. ¿Quedamos otro día? Sí, 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 sí. ¿Te ha gustado este polvo? Sí. ¿Soy el que mejor folla de todos los que has estado? No.